Hola, ¿qué tal? De nuevo las cámaras de Sur Madrid Televisión salen para conocer lo que les ha deparado a los miembros de la policía local de Móstoles en las Olimpiadas que se acaban de celebrar, en los Juegos Mundiales de Bomberos y Policías que, como digo, se acaban de disputar en Nueva York desde el 26 hasta el 5 de septiembre. Hasta allí acudieron decenas de miles de policías y bomberos de todo el mundo, y allí estuvo no solo una representación de bomberos, con ellos ya hemos hablado, sino también una representación de la policía local de esta localidad. 11 de miembros de este cuerpo intentaron conseguir lo mejor. En total, entre policías y bomberos, 16 medallas. Ellos solitos, dos que saben a gloria. Aquí, a mi derecha, se encuentra Emilio González, el que ha traído una medalla de oro para todos los mostoleños. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Gracias. Porque un oro no se consigue todos los días. Pues la verdad es que no, y es una prueba muy disputada, categoría única la que yo hacía, no era por categorías como suele suceder en otras. Ahí hemos participado con chavales de 25 años y bueno, nos hemos hecho con el oro, a pesar de que somos un poco más mayores. Ahora indagaremos un poquito más. También tengo que presentar a quien se encuentra a mi izquierda, es David Martínez Domínguez, también ambos son cabos de la Policía Municipal aquí de Móstoles. En tu caso, ¿qué tal? No ha habido medalla, pero bueno, también ha habido participación, que es igualmente importante. No, sí, sobre todo, bueno, a nivel personal, pues con respecto a Vancouver, hace dos años he mejorado los tiempos a pesar de ser dos años mayor, entonces pues bueno, pues aquí el nivel era bastante más alto porque Nueva York llama mucho más la atención. Si en otros juegos había como 10, 11 mil personas, aquí había más de 20.000, entonces pues bueno, la competencia era mucho mayor. En tu caso no es la primera Olimpiada, ni muchísimo menos. No, esta sería la tercera. Y bueno, me lleva un poco de desilusión, como casi todos los compañeros, porque teníamos muchas expectativas de que Nueva York iba a ser el sumum. Nos han cobrado más porque iba a estar mejor preparada, era todo más caro, y lo que nos hemos encontrado es que, bueno, la sensación de que han ido a hacer negocio con nosotros y sacarnos dinero. Es un poco la experiencia que nos hemos llevado. A nivel luego personal con compañeros y fraternización, pues muy bien, el trato con los compañeros de otros países es estupendo, pero nos hemos quedado un poco como que han ido a sacarnos los cuartos, así vulgarmente dicho. La opinión es que es la misma, hablando con bomberos también, es que exactamente decían lo mismo. Se quedaban con el compañerismo, con el buen ambiente que ha habido entre los policías y bomberos de todo el mundo, la ayuda incluso siendo de diferentes países que os habéis prestado, pero luego está la organización que bajo cero. Efectivamente, como ha dicho David, el compañero, pues esto es un negocio, se ha convertido en un negocio. Lo que te anima a seguir entrenando y a seguir participando, pues eso, el compañerismo, el espíritu de lucha, el espíritu de sacrificio, que eso no se pierde. Pero bueno, se está volviendo todo el atletismo en general, las carreras populares, etcétera, cada vez en sacar dinero, la gente se apunta, paga y al final se pierde el verdadero espíritu y se convierte en un negocio. Hay algún bombero incluso que ha dicho, como esto no cambie, yo dentro de dos años a Belfast no voy, después de haber participado en muchas ocasiones. ¿También estáis barajando esa posibilidad? Pues efectivamente, porque cuando las cosas se hacen sin ánimo de lucro, aunque esté poco o mal organizado, lo aceptas. Pero cuando ya pagas, pues lógicamente exiges unos servicios y exiges que las cosas estén bien hechas. Si yo voy a pagar y luego me tratan mal, no está bien organizado, pues ya barajo la posibilidad de asistir o no asistir. Hay que tener en cuenta que todos hacen un esfuerzo tremendo, se lo pagan de su bolsillo, se lo cogen de días libres para poder ir allí, con lo cual si encima cuando llegas hasta esta ciudad, en este caso Nueva York, todavía te supone más gasto, al final el bolsillo ya no da para más. No, sí, la verdad que sí, es que este año, o sea, otros años costaba, un ejemplo, la inscripción 90 dólares y cada prueba 10. Dices, bueno, me gasto 110 dólares. Este año eran 150 sobre la inscripción y 25 por prueba. Te gastabas una media de 200-250 dólares, unos 200 euros. Y encima no te daban nada. Porque en otros sitios, en Barcelona, en Vancouver... Ni agua. No, ni agua. No, es que la ceremonia inaugural, para que los mostoleños que conocéis la finca Liana, es como si paseas por la finca Liana y al final del todo, después de estar allí tres horas pasando calor, te cobran por una botella de agua, $2. Es así, de triste. Mientras que en otros sitios tenías agua, tenías el pase para el metro, para el autobús, aquí no te daban nada.
O sea, todo para merchandising típico americano de vender, vender y vender. Y eso no, nos parece que no se puede hacer con alguien que viene aquí, pues que le supone mucho esfuerzo, mucho dinero. Nos hemos dado una media de 2.000 euros cada uno o más. Más luego las familias, que muchos de vosotros también habéis aprovechado, bueno, pues ya que también es vuestro tiempo libre, pues para hacer un poquito de vacaciones con el resto. Sí, llevarnos la familia. Yo me llevaba a mi mujer y al peque y mira, pues bueno, es una experiencia gratificante para ellos, pero que nos hemos quedado muy desilusionados, porque mi chica también estuvo hace 2 años en Vancouver y dice, no me puedo creer la diferencia de una cosa a otra. ¿De qué forma os habéis intentado ayudar? ¿De dónde habéis intentado sacar o arañar un poquito más de dinero para ayudaros a hacer ese viaje? Pues la verdad es que nosotros simplemente nos hemos limitado a hacer unas camisetas con el logotipo nuestro y venderlas. Pero yo personalmente, entre las que he regalado y las que he vendido, pues he salido más o menos eso. No he ganado dinero. Ha sido todo pagado a través de nuestros propios ingresos. 11 miembros de la policía local han ido hasta allí, incluso una fémina, que eso también hay que destacarlo. Sí, efectivamente, hemos tenido una compañera que está en la unidad de protección social y también ha participado con nosotros. ¿Mayor la representación que otros años o cómo ha ido si la comparamos con otras ediciones, con otras olimpiadas? Bueno, pues lo que ha dicho David, en estas, al ser un lugar atractivo, porque Nueva York ha sido un lugar muy atractivo, la participación ha sido la más grande en todas las categorías, en todas las pruebas. El nivel, el mayor que ha habido. Lo malo ha sido la organización. Okay. Pero en cuanto a la policía local, ¿también ha sido la mayor participación de la policía municipal? Pues en esta ocasión creo que sí, que hemos sido 11, que ha sido la mayor. Pero vamos, normalmente oscilamos entre eso, entre 8 o 11 participantes, pero sí, también ha sido la mayor. Es que recordamos, para los que no lo sepan, que ahí estuvo el huracán Irene haciendo de las suyas, pero que tal huracán ni era huracán, era tormentita, y que por culpa de eso muchos se tuvieron que ir incluso sin poder participar en las pruebas. Efectivamente, tenemos un par de compañeros que iban a hacer el trialón y la media maratón, y esas pruebas, como coincidían el fin de semana, se suspendieron. Y luego la organización no tuvo la posibilidad, ni siquiera lo valoró, de realizarlo en otra fecha posterior. Simplemente las eliminaron del calendario. Y luego pusieron un cross de 10 kilómetros, pero claro, la gente, tú vas preparado, estás haciendo un esfuerzo, un sacrificio de entrenar, porque esto, el que va allí con opciones de ganar algo, no se lo prepara en un mes, te lo preparas en un año. Y si vas a hacer un trialón, luego no te pueden poner otra prueba. Venga, pues haces esto y te conformas. O sea, que la verdad es que ha estado muy mal. Pues vamos a intentar ahora poner el toque positivo, que son los buenos resultados y las medallitas, que por cierto, oye, la tienes por ahí, ¿no? Claro, pues enséñala. Ahora ya hablamos de medallas. Sí, sí, hay que ponérsela. Bueno, hay que morderla incluso como hace Nadal, a ver si es de verdad o de mentira, de verdad, no es buena, vale. No es de oro, pero es buena, ¿vale? Vale, lo que como si fuera oro, porque costó mucho sacar esa medalla. Además, en una prueba hay dos pruebas reinas, una es la escalada vertical muy conocida de los bomberos, ya saben, tienen que subir una torre de pisos tremenda con su equipo de bombero, bueno, es una verdadera pasada, pero también lo es el octatlón, que, ¿no? Cuéntanos qué es, porque es una de las pruebas más exigentes y más duras, supongo. Efectivamente, se llama, el denominativo en inglés es Toes Competitor Alive, se llama TCA y consiste en 8 pruebas. Es una de las reinas, no es que sea una de las reinas, sino que es una prueba específica de nosotros, más que de nosotros, de bomberos. Hay que correr 5.000 metros, nadar 100, correr otros 100, hacer una pista americana, como estas que se ven en las películas, que hay que rectar, saltar, dominadas, subir la cuerda, press de banca y lanzamiento de peso. Son 8 pruebas. Y bueno, pues en esa, la categoría en la que yo participaba era única, es única, competías con chicos de 25 años y bueno, pues yo tengo 37 y hemos conseguido el oro. Que la edad no importa, ni mucho menos la condición física, para lo cual, ¿cómo se prepara un policía a la hora de poder participar en estas olimpiadas entonces? Bueno, pues en principio como puede, porque nosotros el tiempo libre en respecto a los bomberos, por desgracia para nosotros, es más limitado. Pues bueno, entre los niños, los llevo a la guardería, tal, pues el ratito que tienes lo sacas y entrenas, pero como he dicho antes, es fruto de un esfuerzo, pero no solo en mi prueba, en todas, en la natación, en todas. El que va allí con opciones no se lo prepara en 2 meses, te lo preparas en un año y es un esfuerzo que
es muy grande, es muy grande, y cuando consigues una medalla, pues te es satisfactoria, pero lo que más te gusta es que hubiera estado bien organizado, y sobre todo lo que te anima a seguir entrenando es el compañerismo y el buen ambiente que hay en los Juegos. Y es que hay tiempos incluso de profesionales, porque hay que recordar que en muchos países los policías, los bomberos, que ahora pues ostentan, digamos, esa profesión, tienen esa profesión, pues han sido atletas de élite en muchos sí. casos, que luego se han reconducido hacia la policía o hacia el cuerpo de bomberos, con lo cual allí se dan unos tiempos tremendos. Eso lo veíamos sobre todo los países del este. Antiguamente los países del este, las policías militares, mucha gente eran atletas profesionales que ascendían por méritos deportivos más que por méritos policiales o militares. Yo, por ejemplo, en natación, el equipo ruso, los tiempos que hacían, o sea, son tiempos, es que por así decirlo, como si fuese la selección B rusa que estaba compitiendo en los campeonatos del mundo o en unos Juegos Olímpicos. O sea, eran unos tiempos increíbles. Entonces, gente con sus preparadores físicos, sus dos entrenadores y demás, y dices, contra eso pues aquí es muy difícil competir, porque nosotros, pues bueno, cada uno nos vamos preparando por libre como podemos. Hay sitios que se preparan un poquito más o se juntan más, pero aquí en nuestro caso, pues bueno, yo en natación estoy solo. No hay ningún compañero más que se anime a natación. En atletismo sí puedes juntarte varios y correr un poquito más, pero bueno, poquito a poco y ya está. Emilio tiene una medalla, Carlos no está aquí, ha traído plata, que podía haber sido oro por la mala organización, porque él quedó primero de su serie y resulta que se corría otra serie al lado después y ese fue el que le quitó el oro por 7 centésimas. Si hubieran corrido juntos, a lo mejor por lo menos lo hubiera podido disfrutar, que es un poco, dices, está contento por la plata, pero dices, es que no sé si hubiera podido ganar el oro, porque Vancouver lo trajo, por ejemplo, o sea, que son cosas que dices... 400 metros vallas fue esta carrera. Bueno, yo creo que el balance en general de Móstoles es grande, porque habéis estado precisamente en los puestos de honor en las pruebas reina y habéis demostrado que en Madrid se trabaja mucho y sobre todo en Móstoles. Pues la verdad es que sí, yo la verdad es que el balance lo cierro como positivo y bueno, pues con la esperanza o con la ilusión de en otras Olimpiadas, pues a ver si podemos conseguir algún triunfo más. Porque ¿cuántas medallas entonces al final, si contamos las participaciones que habéis tenido ambos en otras Olimpiadas, habéis logrado? ¿Este es tu primer oro? No, este es mi tercer oro. Yo en Barcelona en el 2003 conseguí 2 y luego en el 2005 en Canadá conseguí 2 bronces. Luego la del 2007 y la del 2009 nacieron mis hijos y ahí no pude participar. Y he vuelto a participar en esta en el 2011 con otro oro. Bueno, a pesar de todo, yo creo que se va a quedar ahí en anécdota y en el 2013 en Belfast os vemos otra vez. Lo intentaremos, porque ahí sobre todo por los comentarios que hemos visto un poco de los compañeros irlandeses, dicen que esperan mejorar bastante la organización y que no va a pasar como en Nueva York. Se han quedado un poco defraudados, pero están como un poco invitando a todo el mundo porque se temen que ahora después de esto mucha gente no vaya, pues están invitando a que la gente vaya, que va a ser distinto. Entonces esperemos que sea distinto y que bueno, volvamos a vivir este ambiente, que es lo bueno y lo positivo que hemos tenido, la camaradería, el compañerismo que hemos tenido en los Juegos. Y a seguir ahorrando, aunque bueno, Belfast ya nos pide un poquito más cerca. Bueno, un poquillo más cerca, pero bueno, el desembolso es grande. Seguiremos entrenando y veremos qué podemos hacer allí. Bueno, 16 medallas han llevado los policías y los bomberos de aquí de Móstoles. Policía local, 2, una de oro y otra de plata. La de oro, Emilio González, pues ahí la tiene, que ahí la muestra otra vez porque qué bonita es. Y es que España está últimamente pues ganando oros continuamente, incluso en estas Olimpiadas de Policías y Bomberos. Por cierto, que no se me olvide que al año que viene hay otra gran cita para vosotros, que es el Europoli. Efectivamente, es en Tenerife del 8 al 15 de julio, ya están las fechas confirmadas. Y allí de nuevo volverá a haber presencia mostoleña. Pues nada, muchas gracias a los dos y ya saben, esas Olimpiadas, esos Juegos Mundiales de Policías y Bomberos con gran presencia de